Get ready for Bonus Gamer. ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo juego en el canal. Hoy chicos, no estamos en un juego de terror porque os vengo a enseñar Heroes o Heroes of Eternal Quest. Un título que la verdad a mí me ha gustado desde el minuto 1. Es una demo, lo he estado probando un poquito y vengo a comentaros que este vídeo está sponsorizado. Por lo tanto tenéis abajo en la descripción y también en un comentario fijado un link directo al juego en Steam. Como os digo, es muy importante chicos que si os gusta el juego, si os mola, que le deis básicamente al enlace que tenéis abajo, que pongáis el juego en deseados y que también probéis la demo, ya que el juego es gratis y vais a poder probarlo vosotros mismos en vuestro PC para ver qué tal funciona y si realmente os gusta jugarlo. Como os digo, es un título que es muy parecido, o mejor dicho, tiene una mecánica muy parecida a otros títulos que he jugado, en el cual nuestro personaje va a ir corriendo por un mapa, vamos a poder utilizar cartas, vamos a poder utilizar el terreno para poder mejorarnos y, como os digo, vamos directamente a la acción, vamos a empezar la aventura. El juego está en español para que nos podamos enterar muy bien de lo que va, aparte que el arte visual es muy bonito, ¿vale? Empezamos con la historia que dice: hay quienes creen que nuestro mundo fue alguna vez vibrante y mágico. La verdad es que sí, ¿no? Muy fantasía. Donde la libertad reinaba, pero todo cambió en un solo día. Ojo. Ojo que la historia, cuando la torre fragmentada apareció. O sea, tú estás tranquilamente un día viendo Naruto y de repente aparece una torre que destruye todo a tu paso y tienes que pues, salir a defender, ¿no? Desde entonces nos mantuvo cautivos y reprimió nuestra habilidad de soñar. Genial. Que de hecho, mirad cómo se está montando, cómo se va esparciendo la tierra para dejar aparecer esta torre, ¿vale? Como os digo, vais a ver que a mí el gameplay me encanta, la verdad. Es un gameplay diferente, es un gameplay que aparte he jugado títulos, como os digo, parecidos a este, pero tiene una forma diferente de actuar. Y es que lo vais a ver porque nosotros mismos pulsamos habilidades. Bueno, dice, Erwin, ¿me oyes? Erwin, ¿estás bien? Sí, creo que sí, o bueno, más o menos, pero lo importante es que pude pasar por el portal. Vale, ahí estamos, este es nuestro personaje, ¿vale? Y este vendría a ser el terreno por el cual nuestro personaje se va a mover, ¿vale? Me alegra mucho de que estés bien, esto demuestra que eres un marcado. Pues solo aquellos como tú pueden pasar el portal y vivir para contarlo, es una gran hazaña. Ahora debemos enfocarnos en la misión de reconocimiento del primer piso. Te hablaré de esta manera desde la ciudadela. No soy un marcado, pero mi voz puede cruzar el portal, ya verás que todo saldrá bien. Básicamente Lidia no es un marcado como nosotros, pero nosotros sí que estamos aquí, ¿vale? Confío en que todo saldrá bien. Pues al fin, después de tanto tiempo, la humanidad tiene la oportunidad de llegar a la cima de la torre fragmentada. Haré mi mejor esfuerzo, aunque por lo visto no hay amenaza en este piso. No te confíes, a pesar de ser una expedición de reconocimiento, nadie ha podido completar este piso. Ten cuidado y recuerda que solo estarás unos minutos. No te preocupes, Liria. Tendré los ojos bien abiertos. Vale, como os digo, fijaos en la parte de arriba tenemos una barra, ¿vale? De la ronda 1. Lo que tenemos que hacer es ir dando vueltas al mapa donde van a aparecer diferentes enemigos y cuando se llegue esta barra al final nos enfrentaremos a un jefe, ¿vale? Bueno, nos dice que podemos desplazarnos, incluso podemos hacer zoom con el ratón, ¿vale? Ahí tenemos a nuestro personaje. Muy importante que podemos incluso pausar para poder tomar decisiones, ¿vale? Os lo cuento. De aquí puedo ver una criatura extraña. Sé precavido y desfunda tu arma. Básicamente lo que quieres es que nos peguemos con eso, ¿vale? Si pulsamos el espacio, entramos en pause para poder tomar decisiones porque aquí abajo, como veis, tenemos el equipo, el nivel de nuestro personaje y las habilidades en la parte izquierda, ¿vale? Que serían como las cosas que podemos hacerle a los enemigos mientras que avanzamos. Como os digo, cada vez que damos una vuelta hasta aquí, ¿vale? Hasta esta zona azul es donde contaría como la vuelta entera, ¿vale? Yo os digo que hay un montón de enemigos, de objetos y de cosas que podemos utilizar incluso en el terreno para poder mejorarnos, ¿vale? Vamos a darle a Start para que veáis cómo va esto. Cuando nos acerquemos al enemigo podemos pulsar diferentes habilidades para poder darle. No necesito pasar por aquí, no quise hacerte daño, pero obviamente el fungo no nos va a dejar, ¿vale? Le damos, le pulsamos el 1, utilizamos una habilidad, lo podemos stunear. Y cuando matamos a este enemigo, os vais a dar cuenta de un detalle, y es que nos acaba de dar un objeto, casco del gnomo. Nos lo podemos poner, eso mejoraría las estadísticas de nuestro personaje. También una espada, donde ha aumentado nuestro daño, para poder enfrentarnos a los siguientes. De hecho, lo que os acabo de explicar ya os lo he dicho yo, ¿vale? Lo que no quieras lo puedes dropear fuera, pero de esta manera vamos a ir mejorando nuestro personaje constantemente. Y ahora aparecerán cartas, ahora tenemos más daño, por lo tanto muere más rápido. Nos ha dado un pergamino, vuelve veloz al héroe durante un segundo, puede esquivar y dañar a los enemigos a su paso. Bueno, es un objeto que puedes utilizar, de hecho me lo acabo de tirar, ¿vale? Fíjate, acabo de reventar directamente a un enemigo con eso corriendo, ¿vale? Eso tiene una carta de construcción. Vale, ahora nos han dado una carta, la cual funciona en los diferentes recuerdos, ¿vale? Si no me equivoco, la carta es que no sé por qué, creo que me la tenía que haber dado, pero yo me he pasado volando y me he ido a tomar viento. Bueno, fijaos en la parte de arriba, también podemos acelerar el proceso dándole. Vale, tenemos unas botas, no la equipamos. Me ha faltado recoger la carta, ¿eh? Yo creo que no lo he matado y me la dará ahora.
Vamos a reducir esto. Lo ponemos en play normal. Tenemos otro casco que aumenta más la vida. Este lo podríamos tirar si no lo queremos. Ahí estamos. Tenemos su... Ahora sí que tenemos una torre. Cuando estás cerca de este edificio, un arquero enemigo ataca a los enemigos cercanos. Mirad, imagínate que dices, vale, pues quiero colocar esta torre aquí o en la parte de arriba y justo en todo ese cuadro va a golpear a los enemigos. Intentad siempre pillar las mayores cantidades de casillas posibles. La colocamos ahí, ¿vale? En este caso, al colocarla, cuando pasemos, el arquero nos va a ayudar a poder golpear a estos enemigos. ¿Veis? Esas cartas ya te han dado otra. Pues la, como ahora mismo tenemos esto hasta ahí, pues podríamos elegir, no sé, quizá esta zona sería buena, ¿vale? Para poder tener como ayuda en casi todo este lado. Acabamos de subir de nivel. Entramos en un momento casi roguelike, ¿no? Donde podemos tener, pues, contraataque, roba vidas o defensa. Voy a ponerme roba vidas, que siempre está muy bien. El golpear e ir robando vida, ¿vale? Mira, tenemos dos pergaminos. Añade fuerza al campo. Vamos a ponernos fuerza para reventarlo. Vamos a reventar a este. No tenemos casi maná, por lo tanto nos vamos a golpear de forma normal. Tenemos un pecho. Nos acaba de aumentar la vida. Tenemos un caldero. Cada vez que pases por aquí, cuida la vida y el maná del personaje. Esto es muy bueno, chicos. Vamos a ponerle aquí porque ahora, al pasar por ese caldero, nos va a curar la vida y el maná para que podamos seguir utilizando habilidades a nuestro paso. La verdad que espectacular, ¿eh? A ver esto que nos da. Vida máxima 11. Pero este tiene mejor porque además tengo el tema de robavidas. Aturda a los enemigos. Vamos a utilizar esto. Lo aturdimos. Utilizamos habilidad, lo reventamos. Genera arañas y murciélagos con el tiempo. Genera materia, minerales aleatorios con cada vuelta, vale. Esto va a generar enemigos cuando pasemos por ahí, pero nos va a dar más objetos. Algunos enemigos o construcciones otorgan recursos. Estos pueden ser usados a volver a la ciudadela. Vale, genial. Como os digo, esto es simplemente como un run. Cuando nosotros volvemos a nuestra base, podemos mejorar tanto a nuestro personaje como los objetos que nos pueden dar. O sea, tiene un montón de mejoras y consiste en ir avanzando en cada uno de los run que damos, vale. Eso tiene una carta de construcción. Mina. Bueno, sí, está, lo que tenía que haber hecho es poner la mina en la parte de arriba para que le peguen los arqueros. Pero bueno, he estado un poco ahí lento, ¿vale? Se transporta justo al lado del héroe a todos los enemigos que estén alrededor. O sea, podría utilizar esto ahora mismo para poner aquí a todos los enemigos permanente curación. Yo quiero más robavidas. Uf, este tiene muy buena pinta. Esto es una habilidad utilizable, ¿eh? Creo que voy a utilizar el ataque de un solo objetivo, ¿eh? Vamos, ahora no voy a utilizar nada. Tenemos ahora un llavero también. Mana y críticos. Genial. Otra torre. La torre la voy a colocar aquí, chicos. Porque ahora van a salir estos. Pero necesito que estén golpeando sin pararlos estos, ¿vale? Nos ponemos también esto. O sea, necesito que estén golpeando constantemente los arqueros, ¿vale? Erwin, completaste la misión del conocimiento después de tantos años. Al fin logramos una misión exitosa. La información recolectada será necesaria para futuras expediciones. Deberás volver a la ciudadela y prepararnos para una expedición definitiva. ¿Vale? No sé si ahora me dejará volver directamente. Sí, vuelve, sí. Ok. Ahora mismo, todo lo que hemos recolectado, que han sido lo que tenemos en la mochila, lo vamos a poder utilizar. No sé si la demo nos dejará, ¿vale? Finalmente logramos la unidad de las expediciones. Y la primera de reconocimiento a la que vuelven con vida, eres un héroe. No todos pueden pasar por el portal sin morir en el intento. Tan solo haber vuelto es una gran victoria para nosotros. Ya verás, Liria, el largo entrenamiento dará resultados. Hoy salimos victoriosos y mañana pondremos conquistar el primer piso de la torre fragmentada. Ojo, voy a ver un poquito de agüita. Vale, que es muy importante, chicos. Verano, agüita, ¿eh? Toma, cago tú. Vale, genial. Ahora lo que os digo, ¿vale? Vas a organizar expediciones. Esto es como nuestra base, ¿ok? Solicitar la construcción de nuevos edificios para nuestra ciudadela, fabricar equipo, reclutar nuevos mercados. Tenemos de todo, ¿vale? Aquí. Vale, genial. Pues con estos recursos que hemos sacado del run previo, podemos utilizarlo para mejorar nuestros propios edificios o crear nuevos, ¿vale? Construcción. ¿Veis? Aquí podemos ir avanzando. Los edificios de la ciudadela que nos van a dar cosas, ¿vale? Como cartas, que sería la torre o la mina que hemos visto, ¿vale? Poder generar nuestra propia baraja. Vale, mirad. Permite obtener una fruta al completar una ronda de cada expedición. Te da una fruta que con eso seguramente nos curaríamos, ¿vale? Y permite aquí, permite escoger... Vale, voy a darle a este. Tenemos esta carta, una granja de golem. Y vamos también a darle a este, ¿ok? Que ahora tenemos un estandarte. Cuando estás cerca del estandarte, aumenta esta manera de estadística del personaje. O sea, donde haya muchos enemigos, ¿ok? Y de hecho me seguirían aún sobrando cosas, ¿vale? Evento previo, escuchar en cada, el éxito en cada expedición. Además podemos enviar estandartes que aumentarán la moral de la batalla. Recuerda equipar las barajas de cartas, ¿vale? Estas cartas son las que vamos a poder utilizar dentro de la batalla, como bien hemos visto, ¿vale? Ahora mismo tenemos estas, ¿ok? Solo tenemos 15 cartas, pero pensad que hemos metido la... Uy, ¿qué acabo de hacer? Espérate, que creo que la he liado parda. Vale, no, está bien. Esto es lo que yo tengo ahora mismo en la baraja.
Pero yo quitaría, es que claro, habría que leer cada una de ellos. Genera verduras con cada vuelta. Y tenemos el estandarte. Voy a quitar el señuelo y voy a poner el estandarte, ¿vale? Y vamos a quitar la biblioteca y vamos a poner la granja de golems. Habría que leerse bien qué hace cada una de ellas, porque igual la biblioteca es God. Bueno, no, no, creo que lo hemos hecho bien. El pergamino no es tan bueno, ¿vale? Y luego, pues, tenemos el tema de la fabricación, ¿vale? Ok. El ítem que queremos fabricar. Esto es para la siguiente. Bueno, vamos a crear una manzana, pues, para crearlo. Y ahora tenemos una nueva expedición. O sea, que podríamos salir de nuevo y utilizar todas las barajas de cartas. Aquí podemos ver que hay diferentes héroes. Tenemos a Astaria, que es una guerrera. Tenemos un guerrero equilibrado. Aparte, cada uno de ellos tiene diferentes habilidades. Y tenemos un montón. Fijaos todos los que van a salir cuando salga el juego definitivamente, ¿vale? Yo voy a hacerme otro run. Aquí tenemos a Erwin, que de hecho ya lo hemos subido. Bueno, no, no lo hemos subido a nivel, pero sí que hemos visto un poco las habilidades que tenía. Y ahora sí que iniciaremos un run completo, ¿vale? De hecho, vamos a utilizar. Vamos a pillar esto. Tenemos, permito tener la carta torre de vigilancia, me parece estupendo. Ya que la torre la voy a colocar en esta zona de aquí, que golpearía, fíjate, tanto arriba como abajo, un montón además, ¿eh? Vamos a colocarla aquí. Ahí va nuestro personaje. Creo que no voy a utilizar. Pues sí, al inicio un poquito de habilidades no está mal. Tenemos un anillo que nos otorga evasión y críticos. Vamos a avanzar esto un poquito más rápido. Ahí estamos. Nos ayuda la torre. Tenemos otra torre de vigilancia. Hay que ver dónde están los enemigos. Aturdidos. La torre nos ayuda. Nos ponemos unos pantalones. Yo os digo que estos juegos son verdaderamente adictivos, chicos, porque a cada run que hacemos se va complicando más la situación. Yo diría que podríamos ponerlo por aquí, ¿no? Ahí tenemos también bastantes zonas a las que nos puede golpear la torre, nos puede ayudar. Avanzamos, tenemos la manzana que nos puede curar, también tenemos una poción. ¿Pensáis que me puedo pasar esto de una? Es posible. Yo me veo con evasión y críticos, vale. Me veo con poder, ¿eh? Avanzamos. Aturdido. Otra poción que no voy a utilizar. Quizá más adelante si la utilizo. Tenemos el casco. Cuando tengamos menos vida, lo utilizamos. Vamos a poner robavidas, que es súper importante. Siempre que he jugado a este tipo de juegos, chicos, robar vida con cada golpe es, vamos, es la clave del éxito. Reduce el daño de los enemigos cercanos. Hay que ver un poco cómo está el tema. Aquí tenemos una cueva de lo que viene a ser murciélagos, por lo que van a salir y se van a debilitar, ¿vale? Avanzamos, ahí nos curaremos. Puedes abandonar la expedición. Eso sí, si abandonamos, nos quedamos con ciertas cosas, ¿vale? Pero no, no nos llevamos todo. Comienza a sentir al final la magia. Ganas 2 de daño y 2 de veneno de defensa. ¡Qué bueno! Me acaban de dar un bufo, ¿eh? Golpeamos, tenemos unos guantes. Vida máxima. ¿Esto qué es? Recuperación de maná. Esto me viene bien. Invoco un demonio aliado. Esto también me viene bien. Vamos con ese demonio. ¡Ay! Lo que pasa es que no tiene que haberlo utilizado ahí. Un fraile está construyendo otra experiencia adicional. Genial, vamos a ponerlo aquí. Y ahora, cuando matemos aquí a los enemigos, me dan la experiencia adicional. Vamos, golpea ahí. Duro, duro, duro. Genera uno de madera de vuelta con cada vuelta. Vale, genial. Todo lo que no son objetos que podamos golpear, los ponemos aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Todo eso para que me dé objetos cuando pasemos. Me acaba de dar una hacha. Me viene estupenda. Vamos a poner más de daño. Y una habilidad. Aumenta el daño de esta habilidad. Creo que le voy a aumentar el daño de la habilidad. Creo que le voy a aumentar el daño. Me viene mejor. Como os digo, todo el tema de la decisión de ir eligiendo qué habilidad queremos. Podemos mover la cámara para poder ver nuestro personaje por dónde va a golpear, por dónde va a ir. Es todo a nuestra elección. Y como os digo, tenéis abajo en la descripción, chicos, un enlace directo a la demo de este juego, por si queréis probarlo, por si queréis disfrutar de este Heroes of the Quest, ¿vale? Puedes mezclar equipamiento en el menú correspondiente. Vale, esto es algo que me faltaba. Podemos mezclar el equipamiento que tenemos por si tenemos algunos objetos que nos vengan mejor, ¿no? Que digamos, ah, mira, tengo dos hachas, las junto a ver qué me dan, ¿vale? Los aldeanos han logrado enviar una armería por el portal de la torre. Ha aparecido cerca del camino. Genial. Tenemos una armería. Tenemos también algo de curación. Vamos a avanzar. Yo me veo aún fuerte, ¿eh? Creo que podemos seguir. Con robavidas no nos quitan casi vida. Y aquí tenemos los recursos que nos llevaremos, recordad, para mejorar nuestra ciudadela, ¿eh? Genial. Bim, biri, bim. Esto por aquí. Estos estaban debilitados y me dan experiencia extra además. Genial. ¿Qué más tenemos? Habilidad, vamos a subirle más maná, chicos. Creo que el maná es importante también. No hay que dejarse nada. Genera verduras con cada vuelta. Esto hay que ponerlo de una. Cuando pasemos por ahí, que es una vuelta, saldrían las verduras. Lo que no sé es si voy a estar bien capacitado para el boss. ¿Puedo mezclar estos dos ítems? No me deja. Daño 2 a 4, pero tiene contraataque. Es muy importante también cuando ellos nos golpeen, nosotros devolver el golpe. A ver. Ahí estamos. Muy bien. Vida máxima y evasión. Ahora tenemos ya casi todo equipado. Personaje va fino. Genial.
Super poción, que luego esto vamos a poder utilizar. Genial, vamos a avanzarlo más rápido. A ver hacia dónde nos lleva esto. Vale. Vamos a golpearle tranquilamente, manzanas. Podemos ponerlo rápido para que avance. Para que avance a todo trapo. Ir controlando un poco, genera golem de centinela a todos los enemigos cercanos. Vale, pero esto, más 2 de daño. Vamos a pararlo. Esto lo podríamos poner. Claro. ¿Dónde lo podríamos poner? ¿Dónde lo podríamos poner esto? Yo diría que cerca de aquí, ¿no? Para que pueda ahí estampar a los enemigos cercanos. Genial, sí. Ahí estamos. Los aturde y les golpea. Oh, sí. Y otro estandarte aquí. Para sentirme más chetado. Vale, seguimos cogiendo. A ver, vida máxima 22. No tengo nada de esto. Más vida máxima. Este equipamiento es mejor. Vida máxima 10. Vale. No me deja aún generar construcción. O sea, no puedo mezclar objetos, mejor dicho. No genera construcción. Vida máxima, evasión. Esto sería lo mismo. Estos objetos creo que invocan un aliado demonio. Vamos para allá. Que se venga con nosotros. Genial. Vamos a poner contraataque. Y vamos a mejorar la espiral. Vamos a tirarnos una poti. Para continuar. Cada vez que pases por aquí tengo un ítem de equipo aleatorio. Collares, anillos. Genial, dámelo. Vale. Tenemos un hilo. Sigamos pasando. Sientes como brota energía en tu interior. Las ganas de completar el piso se hacen más fuertes. Buah, ganamos 2 de daño. Pensad que ahora nosotros, vale, esto, este collar es mejor que el que tenemos. Pensad que ahora está la cosa más complicada. Los enemigos van a estar más poderosos. Nos van a dar mejores cosas. Destruye una construcción. Podríamos destruir. Esto es que no me dejaría. Me dejaría romper esto, a ver. Esto lo partimos. Eso es, y me da la construcción, ¿vale? Es que tengo bastante equipo. Es que esto me da más daño, la verdad. Aunque tenga contraataque, me da más daño. Utilizamos, aturdimos. Vale. Ahí estamos, mira, mira, mira cómo lo sigues, ¿eh? Pues puedes tener diferentes formas de poder llevarlo, ¿eh? Uf. Yo estoy pensando, chicos, en verdad en retirarme, ¿eh? No, no os voy a decir que no, ¿eh? Porque la verdad que yo lo veo un poco complicado esto, ¿eh? Genera arañas. Podemos generar las arañas en la parte de allí, ¿no? Del fondo. Voy a curarme un poco. Y claro, va a estar esto un poco complicado. Lo he puesto en modo cinemático. Para que sea como más épico. Vamos a ponerle mana. Vamos a poner esto aquí. Debilitado a los enemigos. Que se me está complicando la cosa, chicos. Se me está complicando un poquito. Curación 30. Vamos a utilizar esto. Y me gustaría poder forjar. Lo que pasa es que no lo tengo claro, Pero bueno, vamos a continuar. Claro, no me puede dar nada. Avanzamos. Tranquilidad, con tranquilidad. Meto un stun ahí. Que le meta otro stun. Me viene muy bien esa carta. Esa carta es muy buena. Un anillo de más 2 de defensa. Pasión y críticos. Y esto lo voy a tirar, Para que me sigan dando objetos, chicos. Si no, no nos va a dar nada. Ahí estamos, ¿veis? Nos da mejores objetos. Si no, no, nos vamos a quedar con los objetos principales. Y los suyos ir descartando para que nos den más, ¿vale? Vamos a pasar por el portal, chicos. Otra ronda, Los hombres lagarto comienzan a reorganizarse. Obviamente, cada vez que vamos pasando, vamos teniendo diferentes enemigos y peores, ¿vale? Ahí es donde podemos hacerlo. Creo que deberíamos de probar en el siguiente run a pararnos ahí, Muy importante, que es donde nos han dado tanto la salida como lo otro. Yo creo que aguanto este run, Uf. Vida máxima, pero tengo más defensa. Menos vida máxima. Dale ahí. Otro anillo de defensa, anillo del caos. Carne fresca, dice esa carne. Tenemos un lagarto. Silencio, yo busco algunas respuestas. La tribu comerá muy bien esta noche. Vamos a matarlo, chicos. Estuneado y golpeado. A tomar viento. Y encima nos da un montón de defensa. Más roba vida, chicos. Y sí que voy a aprender una habilidad, Un embate único. Daño a los enemigos que pasen por aquí. Vamos a dañar a ese del tirón. Vamos a dejarlo ahí dañado ya, ¿sabes? Para cuando lleguemos, reventarlos. Vamos a meter un stun ahí, ¿no? Un stun en área ahí, eso es. Y otro golpe. Genera un cofre con el tiempo. Dame un cofre. Dame un cofre, que además creo que se va a tener cositas. Uy, ojito aquí, chicos. La noche que haré la torre fragmentada se extinguirá la vida del que alguna vez se rebeló contra ella. Uf. Dos lagartos quieren fiesta. Wow, este está duro, Este está duro, chicos. Este está muy duro. Pero me acaba de dar una lanza épica, Ahora sí que tengo daño. Con la lanza que nos acaba de dar. Vale, vamos a poner esto que nos dé maná. Que nos ayude un poquito el genial golem que hemos puesto ahí. Que de hecho se está aportando muchísimo. Y se viene el lagarto, chicos. Yo creo que podemos con ellos, Vamos a curarnos. Este anillo que me da. De defensa críticos, evasión. Más daño.
Vamos ahí. Voy a meter, a ver si me da. No tengo mana, no tengo mana suficiente. Vale, muy importante parar ahora, ¿eh? En las setas soles y con el tiempo. Vamos a ponernos aquí. Vamos a parar. Vale, podemos construir. Podría juntar esto con esto. No me deja. Este collar, espérate, este collar con este collar. Me ha dado otro collar, subido. Bastante más chetado. Efectivamente. Podría juntar este arma con este arma y que me diese una hacha 3 de 5 de daño, contraataque. Este tiene mucho daño, ¿eh? Podría juntar más cosas, chicos. Mira, podemos combinar esto con esto. Nos darían unas botas azules. Con esto mejorar todo nuestro equipamiento. Combinamos. Vida máxima. Luego tenemos dos anillos azules, podría combinar. Y me darían uno mejor. Efectivamente, chicos. Me ha quedado un anillo morado. Yo creo que con robavidas y todo vamos bien, ¿eh? Vale, vamos a intentar combinarlo todo, ¿no? Combinamos dos armas azules. Un arma morada con 6 de daño contra ataque y defensa. Qué bueno, chicos, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esto es lo que había que hacer. Combinamos de una. Tenemos también pantalones morados. Y nos faltaría... Joyas no me va a dar, ¿eh? Pero bueno, fijaos cómo nos acabamos de quedar de inventario. Y yo creo que ahora mismo estoy completamente motivado. Como para continuar, no me pienso rendir aquí ahora mismo, ¿eh? No me pienso rendir. A ver, vamos a cerrar este menú. Continuamos, chicos. Ahora tengo más daño. Ellos también tienen más daño. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque me he venido arriba pensando que igual 120. Venga, vamos a curarnos. Tengo que pasar por alguna de estas fuentes, que me puedan curar, chicos. Porque si no, se me va a complicar un poco la situación, ¿eh? Se me va a complicar un poco. A ver qué pasa. Tenemos por aquí casa de golems. Que podemos colocar por aquí. Espero que... Sí, sí, va bien, sí. Es que he visto un momento que como que se me lagueaba. Digo, ¿qué pasa aquí? Bueno, tenemos contraataque de 8 con este collar. Pero tenemos vida máxima. Uf, es que está la cosa. Vale, a ver. Seguimos golpeando. No me quería rendir ahí, ¿eh? Vamos a continuar. Se han debilitado, pero me vienen enemigos, ¿eh? Uf, necesito más robavidas, chicos, yo creo, ¿eh? Necesito golpear y curarme, tío. Creo que es súper importante. A ver si por ahí puedo chafar a este que se quite vida. Yo creo que... No creo que consiga pasármelo, ¿eh? Chicos, necesitaría algo más. Y eso que me he puesto un muy buen equipo, ¿eh? O sea, iba bastante bien de equipo ya. Mejorando todo, íbamos bien. A ver, avanzamos un poquito. Tener un cofre con el tiempo. Es que tampoco... Meto un stun ahí, no me queda mana, chicos, voy a morir. Igual me lo he jugado. Como... Si llego con vida hasta el final, me retiro, chicos, con el equipamiento, ¿eh? Me retiro y utilizamos todos los recursos que tengo. Vamos. Dale caña, besito. Perfecto. Venga, va, puedo llegar con vida, puedo llegar con vida. Solo hay una araña que me separa, yo creo que sí. Yo creo que podemos, chicos. Podemos completamente, ¿eh? Lo tenemos. Lo tenemos, chicos. Genial. Ok, pues me voy a retirar con lo que tenemos, ¿eh? Sí, señor. Me retiro. Seleccionas de izquierda cosas que quieres llevar al portal. Pues quiero llevarme todo. No me deja. Ah, no puedo llevarme tantos. Wow, qué pena. No me deja. Voy a llevarme los que son de uno. Tienen pinta de ser más complicadas, ¿no? Topacio, estas cosas. Viajar por el portal, chicos. Pues me acabo de pirar. Ha sido un caos la expedición. Se nos ha liado. Nos cuenta un poquito, pues, la historia. Y aquí podemos utilizar de nuevo lo que tenemos de nuestra expedición. ¿Veis? Podemos tener la biblioteca si tenemos dos más de madera. Y aquí, si nos fijamos un poquito en los recursos que necesitamos, podemos tener y mejorar nuestro campo. Así que, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si vais quejando, vuestro le un montonazo que tenéis abajo en la descripción. Directamente el juego, que lo pongáis en vuestra lista de deseados. Y que nos estamos viendo en un nuevo vídeo. Un besazo y hasta la próxima.